Es un placer presentar a ustedes nuestra nueva serie de videoconferencias intitulada Telecomunicaciones para la Educación y el Desarrollo Profesional. El programa ha sido diseñado muy cuidadosamente por profesionales interesados en el potencial y aplicación de esta tecnología en organizaciones que desean competir a nivel global. Bienvenidos todos. Esta fascinante serie consistirá de 4 videoconferencias que se transmitirán anualmente bajo el formato tradicional de nuestro seminario del International Training Center. Los temas básicos que los expertos expondrán serán tecnologías modernas de instrucción, el tema para hoy, videoconferencias, educación a distancia y multimedia. Estoy seguro que este nuevo certificado les dará una perspectiva amplia de una de las tecnologías más fascinantes en la actualidad, que está aún por utilizarse adecuadamente en la educación y en el desarrollo profesional. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, el primer paso para involucrar a su organización es partir de la infraestructura que usted tiene ahora para transferir información vía una línea telefónica antigua o una conexión para computadora, lo que sea, medios que hasta ahora han respaldado con éxito las aplicaciones comerciales en el ramo de las telecomunicaciones, y con esta base diseñar un nuevo sistema instruccional con una verdadera interacción del instructor y alumno, tan simple como sea, donde los gerentes o empleados ubicados en su propio trabajo o en su casa puedan verse y oírse en vivo. Con la disponibilidad actual de diversas opciones en tecnología para mejorar el costo-efectividad de los satélites, sistemas de microondas, estaciones de televisión y empresas de cable, así como equipos de comunicación electrónica más amigables al usuario, los tomadores de decisiones ahora pueden fácilmente introducir este esquema interactivo de enseñanza-aprendizaje con base tecnológica a nuestras instituciones educativas y empresas, dejando en segundo lugar a los medios tradicionales de comunicación impresa, que hasta ahora han representado una opción sin interacción. Se estima que en la actualidad cerca de 60 millones, o una cuarta parte del total de la población de los Estados Unidos, se entera de las noticias a través de la televisión. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que pasaría al introducir algo de interacción con todo esto entre los televidentes y los noticieros? Sin embargo, lo que finalmente hará más trascendente esta nueva tecnología de instrucción en nuestra sociedad global es no solo el impacto de este elemento interactivo, el cual ahora afectará el cómo se transmite el mensaje, sino también el hecho de que la transferencia de mensajes inteligentes comunicados a través de esta tecnología serán por necesidad más y más la norma, no la excepción, dado que siempre tendremos ahora a un alumno o persona por instruir que exigirá cierto contenido. Organizar y administrar adecuadamente los últimos avances tecnológicos debe, por lo tanto, ser el primer paso hacia lograr que nuestra sociedad no permanezca atrapada en los inminentes peligros de una industria de fácil acceso que nos invita a comunicarnos más, pero sin decirnos nada. La crucial e importante simbiosis de educadores-instructores con los expertos de tecnología moderna de instrucción solo podrá realizarse con el apoyo y aceptación de servidores públicos, ejecutivos y directivos empresariales involucrados con el desarrollo de los recursos humanos y la asignación de recursos en nuestras organizaciones. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que vivimos ahora en una época donde la tecnología está gradual, pero firmemente venciendo las barreras del tiempo y distancia que han limitado el trabajo organizado a través de muchos siglos. Pero el cambio tecnológico en nuestras comunidades, aún en las más marginadas económicamente, es tan rápido
que estalla por encima de las posibilidades de manejo por parte de un solo negocio o una nación. La cooperación internacional es una exigencia vital. Nuestro programa es ya un esfuerzo modesto, pero importante. Es el resultado de varios años de demostraciones prácticas y esfuerzos en colaboración con organizaciones del sector educativo e industrial en regiones selectas del mundo. Para esta videoconferencia, Telecom de México ha facilitado el tiempo de transmisión satelital para México y América Central. Mi más sincero reconocimiento por este apoyo. Asimismo, la coordinación con nuestro proveedor de producción, KPBS, así como PanamSat, utilizando el concepto de equipo, nos permitirá transmitir más programas de alta calidad en el futuro. Nos comprometemos ahora a extender estas experiencias a otras organizaciones de telecomunicaciones en otros continentes para continuar con nuestra cruzada de promover la competitividad global para beneficio de todos. Muchas gracias. Bienvenidos al International Training Center de San Diego State University y a los estudios de KPBS. Yo soy Dr. Michael Real, moderador de esta videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo vía satélite la primera de cuatro sesiones sobre el tema telecomunicaciones para la educación y desarrollo profesional. Me complace dar la bienvenida a nuestros expertos y a todos nuestros participantes de hoy de Latinoamérica y también a nuestros amigos de la OEA de Washington, D.C. Esta serie de teleconferencias está diseñada para el no especialista interesado en la potencial aplicación de las tecnologías de instrucción en organizaciones que buscan el éxito global y local. Nuestro programa de certificación le da una nueva comprensión del potencial de las tecnologías más útiles de hoy. Quisiéramos recordar a los coordinadores en cada lugar de recepción que recojan las hojas de asistencia y nos las envíen lo más pronto posible, incluyendo los formularios de evaluación de los interesados en recibir el certificado. Esta videoconferencia es en sí misma un ejemplo de nuestro tema de hoy, la tecnología innovadora aplicada a la capacitación y a la educación. Telecomunicaciones significa gente que se comunica a través de la tecnología a la distancia en tiempo real. Las telecomunicaciones es la conexión tecnológica electrónica básica que se hace entre un transmisor en un lugar y un receptor en otro lugar. Lo que ocurre es que las palabras y las imágenes del transmisor están codificadas en impulsos eléctricos. Estos impulsos o señales se transmiten por cables o por el aire y luego son descodificados en el lugar de recepción para que los impulsos eléctricos cambien otra vez a la forma original de palabras e imágenes. El receptor puede ver y escuchar lo mismo que se origina en el lugar de transmisión, aun cuando los mensajes hayan sido transmitidos en una forma distinta por muchos dispositivos de relé. La transmisión en relé, por lo general, implica varias etapas, incluyendo la conexión inalámbrica o cable y un satélite o microonda. Muchos amplificadores u otras modificaciones de señal también puede haber. Un buen sistema de telecomunicaciones es transparente para el usuario. Esto quiere decir que el usuario ni siquiera se entera de todas estas codificaciones y descodificaciones y modificaciones de señal y transmisiones. El usuario conversa con el receptor y viceversa. Las telecomunicaciones facilitan la interacción entre el hombre y la máquina. Nuestra conexión de satélite de hoy nos ofrece un canal de video, es decir, que ustedes nos pueden ver aquí. Y también tenemos dos canales de audio. Nosotros podemos conversar mutuamente. Estamos enlazados por satélite, microonda y por transmisiones que nos vinculan a todos ustedes y con nosotros. ¿Están esperando el Mundial de Fútbol igual que yo, el Mundial del 94? En todas partes del mundo hay esta fiebre de la Copa.
las mismas tecnologías que van a hacer posible que más de 1,000 millones de personas vean en vivo y en directo el Mundial el próximo mes, también pueden ser utilizadas efectivamente, eficazmente para la capacitación. Vamos a ver de qué maneras. Las tecnologías de la telecomunicación nos enlazan, ya sea a través del tradicional teléfono o de la supercarretera de la información, ya sea que se trate de un programa de computación amigable al usuario o una complicada red de fibra óptica. El teléfono, la televisión, las computadoras, los satélites, el cable, sistemas de imágenes, la realidad virtual, todo esto es tecnología que tiene excelentes aplicaciones para la capacitación en la educación. De hecho, parece incluso haber demasiada tecnología, demasiado que aprender, ¿verdad? Demasiado que entender, ¿no es cierto? Bueno, pero lo positivo de esta abundancia es que ya no tenemos que preguntar qué es lo que hace la tecnología de las telecomunicaciones, sino más bien tenemos que preguntar qué es lo que nuestros empleados, nuestros estudiantes, nuestros colegas tienen que aprender. Y luego encontramos la tecnología adecuada para hacerlo. La tecnología adecuada, al igual que el desarrollo sostenido, significa que debemos considerar los beneficios y los costos y encontrar, por supuesto, cuál es el que mejor o la que mejor se adapta a nuestras necesidades y a nuestra situación específica. Eso es lo que hacen las telecomunicaciones hoy en día. La tecnología también nos permite preguntarnos cómo es que aprenden mejor nuestros empleados y estudiantes. Los medios impresos de libros, periódicos, cartas, todavía los tenemos, pero los medios electrónicos han abierto nuevas posibilidades. La tecnología puede obviar el analfabetismo, permitiéndonos educar a los no lectores. La tecnología puede facilitar el aprendizaje individual con una computadora o a través de un video en grupo. La ventaja frente al medio impreso es que las telecomunicaciones son interactivas. La capacidad del empleado, del alumno, de interactuar con la fuente de instrucción es básica para un verdadero aprendizaje. Las nuevas tecnologías hacen que esta interacción entre profesor y alumno sea una realidad práctica en el lugar de trabajo y también en nuestras instituciones educativas. En el futuro muy cercano, las herramientas para la transferencia interactiva de conocimientos y mensajes inteligentes será cada vez la norma más bien que la excepción. Conocer cómo organizar y manejar la situación actual es el primer paso para ofrecer el sueño del aprendizaje dinámico a nuestras compañías, escuelas y comunidades. Las telecomunicaciones son un juego de herramientas que esperan para que nosotros las apliquemos a una educación efectiva, innovadora y dinámica. El famoso Edward Murrow dijo una vez de la televisión: este instrumento puede enseñar, puede iluminar, sí, y también puede inspirar. Pero solo puede hacer eso en la medida en que los seres humanos estén dispuestos a utilizarlo para esos fines. De otra manera, simplemente son luces y cables en una caja. Esperemos que nuestra teleconferencia en vivo de hoy les permita a cada uno de nosotros utilizar las tecnologías de la telecomunicación para aprender, enseñar, iluminar e incluso para inspirar. Muchas aplicaciones de la tecnología de las telecomunicaciones puede ser extremadamente eficaz para el desarrollo profesional y el aprendizaje. Tenemos aquí tres expertos sobre este tema con nosotros hoy día. El doctor William Broderick ha sido director de Media Technology Services en San Diego State University desde 1977. Es autor de muchos escritos sobre la planificación y administración de tecnologías de la instrucción y sobre temas de propiedad intelectual y modelos, evaluación de modelos de capacitación. Actualmente dirige una gran instalación de telecomunicaciones y tiene a su cargo un personal de planta bastante amplio. Bienvenido, doctor Broderick. El doctor Bernard Dodge es líder en modelos de nuevas tecnologías y herramientas de capacitación. Como profesor de tecnología educativa en San Diego State, ha creado diseños de software, modelos de capacitación para maestros y de instrucción interactiva. Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica y una maestría y un doctorado en diseño instruccional. Es consultor para la CENAC de Brasil, para la Academia de Ciencias Pedagógicas de Rusia y muchas multinacionales. Bienvenido, doctor Dodge.
El señor Richard Strawbridge es presidente de Teleimages Incorporated, conocida firma consultiva de sistemas de video, de productos y de integración de aquí de San Diego. Él ha estado ofreciendo soluciones de telecomunicaciones para la industria desde 1981 y ha creado una serie de configuraciones de video para resolver problemas. El señor Strawbridge tiene amplia experiencia consultiva en el desarrollo e ingeniería de sistemas de imágenes electrónicas innovadores. Bienvenido, señor Strawbridge. Nuestros expertos se encuentran aquí hoy día para abordar temas sobre la aplicación de, las telecomunicaciones para la educación y la capacitación. ¿Cómo organizamos a la gente para ofrecer y usar eficazmente los servicios de telecomunicaciones? ¿Cómo resolvemos los retos de configurar la tecnología que satisfaga nuestras necesidades? ¿Cuáles tecnologías han sido más eficaces y qué prometen lo más en el futuro? Tengo aquí una pregunta para empezar para nuestros expertos. En general, ¿realmente vale la pena invertir tiempo y dinero en tecnología de la instrucción para la capacitación? ¿O basta acaso utilizar los equipos más antiguos y más baratos? Bueno, yo creo que los que estamos aquí hoy día creemos que la inversión vale la pena, o si no, no estaríamos aquí. No habríamos invertido en esto y no estaríamos comunicando estos mensajes si no creyéramos en esto. Creo que uno tiene que proceder con cuidado y no permitir que la tecnología impulse a la empresa, sino que como nosotros, o como usted mencionó antes, lo importante es enfocarnos en el aprendizaje, cuáles son nuestras metas, y la tecnología realmente tiene que estar a nuestro servicio para lograr esas metas. Bernie, yo creo que es hora y es muy cierto que podemos utilizar la tecnología para resolver una serie de problemas. Si ustedes ven, los primeros días teníamos al comienzo pocas tecnologías y pocas maneras de utilizarla. Y ahora tenemos una gran variedad de herramientas que utilizar y ahora podemos volvernos a enfocar en lo que es enseñanza y enfocarnos en una buena enseñanza y tenemos maneras ahora tecnológicas de lograrlo y vale la pena la inversión. Yo solamente puedo decirle lo que dicen mis clientes, tanto por sus acciones como por sus palabras, y cada año ellos vienen y agregan más y más sistemas a sus redes y realmente están muy entusiasmados con la tecnología, pero hay que mantener las metas instruccionales en mente. Bueno, ahora vamos a escuchar a la presentación del Dr. Broderick sobre la planificación y organización de un grupo de apoyo para tecnologías de instrucción. En esta presentación hablaremos sobre cómo planear y organizar un grupo de apoyo para tecnología de instrucción. Este grupo de servicio puede ser igualmente importante tanto para la capacitación y desarrollo directivo en una empresa como para la efectividad de la enseñanza en una escuela o universidad. El crear un grupo de este tipo dentro de la organización es una posible alternativa. La otra es contratar un consultor o una empresa de servicios externos. Por supuesto que pudiera ser deseable utilizar ambas posibilidades a la vez, asignando los trabajos de rutina diaria al grupo interno y empleando los servicios externos para nuevos proyectos o problemas de cierta dificultad. ¿Qué es la tecnología de instrucción? Es algo más que el solo uso de equipos audiovisuales, videocintas y computadoras. La tecnología de instrucción se define como la aplicación del conocimiento científico sobre el aprendizaje humano a las tareas prácticas de enseñanzas y recepción de conocimiento. En esta definición, estamos incluyendo no solo el concepto de materiales y equipo, sino el proceso mismo por el cual la enseñanza y el entrenamiento se conducen en la práctica. De esta definición amplia nos vamos a la de una tecnología específica de instrucción, lo cual se refiere a un arreglo sistemático de acciones de enseñanza-aprendizaje diseñado para lograr ciertos resultados esperados. Un ejemplo de una tecnología específica de instrucción es una simulación con base en cómputo.
Durante la planeación del grupo interno de apoyo se define una visión. Un ejemplo de una visión pudiera ser un esquema instruccional con el que todos los instructores y alumnos se sienten cómodos al utilizar tecnologías nuevas y apropiadas, y en donde éstas son apoyadas por un equipo de gente capaz y responsable. Este tipo de equipo es de hecho el grupo de apoyo que queremos crear. Una visión es entonces la conceptualización de un estado de cosas deseado. En la definición de visión, una frase clave es la de tecnologías nuevas y apropiadas. ¿Cuáles son esas tecnologías nuevas y apropiadas? ¿Cómo creamos sistemas de instrucción con ellas? Una apropiada tecnología es aquella que demuestra efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuyo costo en términos de tiempo y dinero es aceptable. Nosotros vamos identificando estas tecnologías basando nuestras decisiones en principios de enseñanza-aprendizaje y en principios de manejo adecuado de recursos. El resultado es una serie de programas y actividades a realizar vía el grupo de tecnología de instrucción. En general, un sistema de tecnología instruccional incluye personal, equipo, materiales, instalaciones y procesos. Vamos a analizar cada uno de estos elementos en detalle al referirnos a varios sistemas de instrucción. Cada uno de ellos se desarrolla en respuesta a un objetivo específico o a un conjunto de objetivos interrelacionados. Hace unos momentos me referí a la visión que lleva a la formación de un grupo interno de apoyo instruccional. Con base en dicha visión se desarrollan un conjunto de metas. Algunas de estas pudieran ser: crear un área de trabajo donde los instructores o maestros puedan diseñar y producir sus propios materiales instruccionales con base en cómputo. Equipar todas las aulas o salas instruccionales con tecnología básica tal como una pantalla para proyecciones, un retroproyector de acetatos, una televisión o una videocasetera. Instrumentar una sala para producir y recibir programas de instrucción en vivo vía tecnología de aprendizaje a distancia. Entrenar a instructores, maestros y directivos sobre lo que es la tecnología de instrucción y cómo se debe manejar en concordancia con los principios básicos de enseñanza y aprendizaje. De las metas, se desarrollan funciones de trabajo y luego se formulan planes para buscar cumplir con las metas. Las funciones del grupo de apoyo para tecnología de instrucción generalmente son de cuatro tipos: creativas, diseño y producción de medios, técnicas, diseño e instalación de infraestructura y equipos, operación de sistemas tecnológicos, mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo, administrativos, adquisición y rotación de equipo y materiales de medios, obtención de datos y reporte, consultoría. Trabajar con los maestros o capacitadores para mejorar sus procedimientos de enseñanza y prueba. Proponer el desarrollo de nuevos modelos de instrucción o cursos. Apoyo a instructores y maestros de diseño instruccional y curricular. Para realizar estas funciones en la práctica se requiere definir programas y actividades. Veamos algunos ejemplos y la relación con sus funciones. En cuanto a medios modernos, en lo que llamamos producción, la tendencia claramente es hacia los esquemas digitales multimedia. Este tipo de sistemas multimedia requieren la integración de diversas destrezas y habilidades, tales como la videografía, edición de video, manejo de gráficas con cómputo, diseño instruccional y programación o el manejo de algún software de autoreo, como el llamado director o el toolbook. Estos últimos permiten al usuario integrar texto y material audiovisual en una sola presentación. La televisión y el video en general siguen siendo medios sumamente útiles para la instrucción. El videodisco en particular ofrece al instructor gran capacidad de manejo y control sobre la secuencia de una presentación.
No es difícil ni costoso convertir un videotape en un videodisco. El diseño y producción gráfica, así como la fotografía, siguen siendo los componentes más importantes de la mayoría de las unidades de producción con medios. También se seguirán requiriendo personas creativas, pero ellas tendrán que capacitarse en nuevas tecnologías. La creación de imágenes electrónicas está revolucionando los ya conocidos métodos tradicionales de producción al converger todo esto en el manejo de señales digitales. La distinción entre un fotógrafo y un artista gráfico comienza a desaparecer cuando este último digitaliza una fotografía y la exhibe en el monitor de una computadora, o extrae una foto de videotape y luego la cambia poco a poco a una imagen ilustrada con un mensaje que desea transmitir. Para crear los efectos deseados, tanto el fotógrafo como el artista gráfico tendrán que familiarizarse con el software disponible hoy en día, como el Photoshop, el Freehand o el PowerPoint. El manejo de medios de instrucción cada vez se basa más en las telecomunicaciones electrónicas. Algunas organizaciones utilizan un sistema de televisión de circuito cerrado, conectándose de diversas oficinas, salas de reunión, salones de clase y laboratorios o almacenes. Estos sitios receptores seguidos son equipados también con teléfono de tono que puede utilizarse para activar una videocasetera ubicada en la unidad de control maestro al sistema de televisión. Una vez activada la conexión, el teléfono se convierte en el control maestro del sistema de televisión con el cual el instructor puede controlar la videocasetera o el videodisco. Algunas organizaciones están ahora experimentando con redes de computadoras para dar acceso a instructores y maestros a una gran gama de medios, incluyendo video, audio, gráficas, imágenes estáticas, dibujos animados y texto, desde su sala de instrucción. Una forma de hacer esto es utilizando una computadora central como un controlador y procesador gigante que sirva para almacenar todos los archivos deseados. Estos medios tecnológicos se pueden entonces conectar con el sitio de instrucción vía una terminal de cómputo, con lo cual se puede presentar el modelo de capacitación o el curso en la secuencia deseada. Existen muchas funciones de ingeniería y control técnico en general, incluyendo el diseño y acoplamiento.